pedaleando hasta el cielo. Este es uno de esos videos homenaje que son muy difíciles de hacer, pero necesarios para que ustedes recuerden y tengan presente a aquellos ciclistas que han perdido la vida haciendo lo que más les gusta, montando en bicicleta. Se llama Pedaleando hasta el cielo. Voy a iniciar 1990, tres corredores del equipo Pantaloncitos Coquito: Manuel el Jumbo Cárdenas, Rafael Mayorga e Israel Caballero. Se encontraban en ese trayecto entre Alto de Patios, La Calera, en uno de sus entrenamientos normales. Una tractomula no los ve y ellos tres pierden la vida. Alejandro Cárdenas, hermano de Ricardo y Don Oliverio Cárdenas, nació en 1988, 10 de noviembre. 24 años más tarde, en ese mismo 10 de noviembre, en un accidente pierde la vida y nos abandona. 1995, para ser más exactos, el 21 de febrero, 22 ciclistas del equipo Postobón se trasladaban de Caldas hacia Antioquia. Se viene un torrencial aguacero, vienen viajando en grupos de A2, mi hermano Nelson hizo parte de ese equipo y de ese grupo ese día. Cuenta que en algún momento una tractomula rápido frena el torque o la parte de atrás de la mula, se va de lado y en ese fatídico accidente pierde la vida Néstor Mora, Augusto Triana y Hernán Patiño, estos tres corredores muy importantes para lo que era nuestro ciclismo nacional. Mi hermano resulta sin ninguna lesión, pero con el dolor grande de haber perdido a tres grandes compañeros como lo fueron ellos. Año 2004, vuelta a Colombia, quinta etapa. Ese día estábamos en Santa Rosa, nos dirigíamos hacia Jericó. Salíamos cerrando el lote ahí, lo que era Víctor Hugo González, Juan Barrero, yo. La carrera en un principio era controlada, luego se abría la carretera para todos. Tomábamos ese descenso que iba hacia Chinchiná. Veníamos ya haciendo un descenso rápido, rápido ese día. Alguien gritaba que había aceite en la carretera, pero en realidad fue como más bien el carro de la basura que dejó una raya de agua aceitosa que parecía que fuera eso, pero no. De todas maneras nos entró el miedo, estoy seguro que a muchos. En una de esas curvas y en el final de ese lote tuvimos un enredón. Yo logré desviarme, esquivarlo, pero lo que fue Víctor Hugo González, lo mismo que Juan Barrero, no fue posible. Juan Barrero en esa quinta etapa de la Vuelta a Colombia, pude ver la caída, estuve ahí. Luego en la pintada, en el transcurso de ese cañón, nos dieron el doloroso
y difícil momento en donde nos contaban que Juan había perdido la vida y fue algo difícil, muy, muy duro. En 2005 estábamos participando en una competencia venezolana llamada la Banfo Andes, una carrera importante. Era el último día de competencia, una contrarreloj. Nos encontrábamos ahí en el grupo de colombianos, porque habían algunos que éramos Selección Colombia, pero también otros que hacían parte de equipos venezolanos como refuerzo. Ya nos quedaban pocos minutos para la partida de algunos de nosotros y estábamos tranquilos cuando en algún momento vimos que Waldo Mesa, hermano de Werlino Mesa, se quedó como sin conocimiento. Ese día él nos dijo adiós. Vinimos a Colombia, le hicimos su homenaje y Waldo Mesa, un boyacense muy importante para el ciclismo, nos dejaba en ese 2005, corredor de Noxa. ...2016... otro boyacense también, Giovanni Torres, un ciclista nacido en el 1977, campeón nacional de la persecución. Se manejaba muy bien en lo que era la pista, la contrarreloj, lo mismo la labor de gregario, ganador de etapas importantes en muchas de las clásicas de Colombia. Luchó en sus últimos años, él fallece a los 39 años, luchó contra un cáncer linfático que le fue imposible superar y pierde la vida. Giovanni compartió equipo conmigo en el Colombia Espación y en algunos en Boyacá. Alto de Patios. Un automóvil con problemas de mecánicos, de frenos, le quita la vida a Óscar Maldonado, otro gran ciclista de la época de los 90, quien fallece en uno de esos días que se levanta a entrenar y no sé si se va a regresar. Diego Andrés Zuta, un ciclista nacido en el 1994, en Vuelta de la Juventud del 2016, por los lados de Nariño. El conocido como el pibe, en una de esas rotondas pierde la estabilidad de su bicicleta, cae y también nos abandona en ese 2016, corredor del Cicloaces, joven. Año 2017. José Darío Sierra, hermano de Álvaro Sierra, en un accidente automovilístico pierde la vida. Alguien muy dado a las personas, a la gente, con bastante carisma, muy buen amigo. Y en ese mismo año 2017, Cristian Sierra, el hijo de Alvarito, de Álvaro Sierra. En uno de esos entrenamientos, su bicicleta tiene un desperfecto mecánico en donde él queda en vacío, la pedaleada. Sufre una caída que también le conlleva a abandonarnos. Quiero en este video recordar a esos grandes héroes que pedalean hacia el cielo, que estaban haciendo lo que más les gustaba, la bicicleta. Darles
el verdadero sitio en la vida de cada uno de nosotros, los que montamos en bicicleta. Héroes que siguen ahí, que en algún momento volveremos a encontrar. Ídolos. Pedaleando hacia el cielo.